aquí una activación de Kia, probando toda la gama de los Kias y principalmente en este nuevo reto que es el Kia Time Attack Challenge, donde los mejores tiempos van a concursar por un viaje a Las Vegas. Y pues bueno, también están 26 premios más para las personas que no alcancen el mejor tiempo, puedan tener la oportunidad de tener 26 premios más a elegir. Así que pues bueno, estoy contento. Ahorita vamos a estar aquí en Plaza Mayor de León, Guanajuato, y nos vamos hasta las 6 de la tarde con una gran sonrisa de haber conocido a toda la gente de aquí de Guanajuato. El circuito lo diseñamos el día de antier, fue un circuito que combina partes muy rápidas con partes muy técnicas, tiene una recta fuerte, después tiene curvas rápidas, una vuelta en U, después una sección que es una curva con radio descendiente, en donde la última sección son puras curvas de 90 grados, muy muy cerradas, en donde el conductor tiene que tener mucha pericia para no llevarse ningún cono. Entonces justamente la idea era combinar y resaltar los atributos de la gama Kia: aceleración, frenado, estabilidad en curvas rápidas, agilidad en curvas lentas, suavidad de suspensión y toda la parte de la dirección, que es muy muy precisa. Aquí ellos les van a dar la salida. 38.02, penalización de frenado. Por cada mano tirado hay una penalización, y si no nos frenamos allá, igual también hay una penalización. Les van a contar del 5 al 0. Cuando lleguen al 0, ustedes van a arrancar. Arrancan. Cuando lleguen a los conos de allá, se tienen que parar en alto total. Cuando estén en alto total, se va a parar el reloj, ¿vale? Pues aquí arrancamos. Y es que si le das más duro, puede pegar. Es terrible no darle tan duro y no tirar un poco. Esta es la tabla de tiempos del Kia Time Attack Challenge. Tenemos más de 200 registros en el primer día, y en el segundo probablemente tengamos todavía más. Y aquí ustedes pueden ver los mejores 26 tiempos, que son los mejores tiempos que se van a llevar los regalos, el viaje a Las Vegas, bocinas inteligentes, camisas racing, carritos escala. De verdad ha estado muy muy competido. Los primeros tiempos ya son tiempos prácticamente de instructor, son tiempos excelentes. Y pues cuidar para la gente que lo viene a hacer. De verdad, darles el tip de ser muy finos, muy cuidadosos, porque cada cono tirado son 3 segundos de penalización. Entonces, por mejor tiempo que metas, si tiraste un cono, ya tu tiempo no va a ser tan competitivo, y pues nada, a divertirse. Adicional, bueno, hay pilotos profesionales, sí, donde puedes realizar la prueba de manejo del vehículo que tú quieras de Kia, para que puedas probar cada uno de ellos con pilotos profesionales, que son los que te van a ayudar y te van a apoyar, bueno, para toda la explicación y para que sientas, ahora sí que toda la adrenalina y toda la sensación de lo que es manejar un Kia.
Es el Stinger, bueno, ahora sí que es nuestro producto insignia, bueno, el coche más deportivo de la marca, sí, que es un motor 6 cilindros, sí, twin turbo, sí, que trae 321 caballos y adicional, bueno, es tracción trasera, bueno, con todo el diseño y toda la tecnología de un auto totalmente deportivo. I'll be right behind you like a drone in the sky.